La desesperación se apoderó de los familiares y pobladores que acompañaban el cortejo fúnebre. Uno de los parientes de la mujer, que estaba a punto de ser sepultada en el cementerio El Carmen de Ferreñafe, aseguró que presentaba signos vitales. De inmediato solicitaron el apoyo de Serenazgo para trasladar el cuerpo al hospital referencial de la localidad. En el establecimiento se le colocó este equipo para medir la saturación. Aunque por momentos el equipo parecía marcar algunos niveles, minutos después los médicos volvieron a certificar su deceso. La madre de familia, identificada como Rosa Isabel Céspedes Callaca, de 36 años, murió en un accidente de tránsito el último fin de semana en la carretera Chiclayo-Ferreñafe. Fueron médicos del Hospital Regional de Lambayeque quienes el lunes certificaron su muerte. Rosa Céspedes deja 3 niños en la orfandad. Sus hijos permanecen internados en el establecimiento de salud tras el accidente. Su diagnóstico es delicado.